septiembre del 2008 nos pasaron unos informes de conversación. No le creíamos, era tal locura. Hablaban de dinero, de narcotráfico, de armas. Me acuerdo que el presidente Evo y yo recibíamos los informes y decíamos, qué locura. No queremos, pero sigan el trabajo. Ahí nada tenía que ver Raúl García, porque es mi hermano. Él no es funcionario público, no estuvo, no sabía del tema, ¿no? Y por supuesto mucho menos estuvo allá. Son parte de las campañas de difamación y de desprestigio que quiere llevar adelante gente descalificada, pero los hechos demuestran. Hay un informe del Ministerio de Gobierno, se sabe el nombre de los policías, las personas que intervinieron. Ahí no había ningún familiar mío. Me informaron, Ana, a mí, estaba yo de presidente interino. Me llaman por teléfono, adiós, era eso a las 4 de la mañana. Y me informan, Álvaro, ha habido esta intervención, ha pasado esto y esto y esto. Sigue todavía los operativos, vamos a continuar porque estamos viendo dónde están las armas. Adelante, en el marco de la legalidad, procedan. Y luego yo a las 5 de la mañana le informo al presidente Evo, ha sucedido esto y esto y esto, y apenas llegó a Cuba, recibió primero mi llamada, sí. Yo le informé al presidente y él hizo públicamente. Pero yo he recibido la información directamente del Ministerio de Gobierno. Tú no puedes hacer el registro de llamadas de Álvaro García. Su teléfono de hoy es el de hace 10 años, no he cambiado. Es un teléfono casi como radiotaxi, más conocido, ¿no? Pueden ver, ¿quién le llamó a Álvaro García el día de la intervención de las Américas? No está Raúl García, no está mi familia, está el orden de mando del Ministerio de Gobierno que me informa lo que está pasando. ¿Toma la decisión el Ministerio de Gobierno? Es la parte operativa. ¿No? Tiene que cumplir su trabajo de impedir que ese grupo continúe su actividad de conspiración y de generación de violencia. Si ya sabían que había eso, ¿por qué no estaba el fiscal ahí? Imagínese el asesinato de niños en una escuela en Estados Unidos. ¿Usted cree que tiene tiempo para que el fiscal vaya? No, pero ustedes ya sabían que había un grupo irregular, por lo que me dice, por las llamadas y esto y lo otro. Había ya la presencia. Lo que no sabíamos era dónde estaban y qué iban a hacer. Eso usted no sabe. Hace usted el seguimiento. Muy bien, hay un grupo que está hablando cosas raras, ya hagan el seguimiento. 2 días antes pasó lo del cardenal. Viene la bomba. ¿Verdad? Y comenzamos a buscarlos. Pero son 2 días antes. Y ellos se mueven de hotel, de un lugar a otro. Y entonces se sabe que es gente muy peligrosa, gente que ha estado en los Balcanes, que ha estado en una guerra civil en los Balcanes. No, no son unos ternuritas. No, totalmente. Es gente formada en el ámbito militar y entonces tomen los recaudos de seguridad que correspondan. Y operen cuando puedan. En ese tipo de casos de emergencia y de riesgo de violencia extrema, la policía tiene la obligación de actuar como corresponde a un operativo de máxima seguridad. Si ahorita le informan que hay una bomba en algún lugar, la policía tiene que correr, rodear con su grupo especial. No va a estar diciendo, bueno, la fiscalía recién trabaja a las 9, esperaremos a las 9. No hay eso. Pero son 2 días tiene antes, que operar. Vicepresidente. Que hubo lo del cardenal. Justamente. Y los comenzamos a buscar dónde estaban. ¿Y por qué no lo llamaron al fiscal? Tuvieron 2 días. El fiscal estaba al tanto del seguimiento. Pero el decir, están acá y puede ser que operen o puede ser que se vayan del lugar, es una decisión de horas que hay que tomarla inmediatamente. Okay. Yo ahí valoro más bien, tengo que valorar, Juan Carlos, el profesionalismo de la policía. Nunca Bolivia había enfrentado un peligro tan grave de gente que quiere dividir Bolivia. Tenían mapas, habían entrenado a la gente durante más de 8 meses, tenían lugares de armas, escondites de armas, planes para atacar centros militares, centros policiales, para tomar la base aérea, tenían planes para atacar a medios de comunicación y generar un malestar en contra del gobierno. Era un plan tenebroso y tenían dinero. Usted ha visto las fotos ahí del señor Rosa contando miles de dólares. Era un plan financiado. Había que actuar lo más pronto y rápidamente posible, como actuaría cualquier gobierno serio. Si hay un grupo de terroristas en Estados Unidos, ¿cómo va a actuar la policía norteamericana? ¿Esperando la hora del juzgado?
va a actuar inmediatamente, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, para intentar desbaratar a un grupo muy peligroso. ¿No? Ahora, digamos, hasta el operativo, con todo esto que usted nos está comentando, ya va. Lo que pasa, hemos puesto, vicepresidente, y ahí hemos debatido en algún momento, que hay casos emblemáticos para la justicia, ¿no? Sí. El caso Porvenir, uno. El caso Hotel Las Américas, el caso Chaparina, sí. el caso La Calancha, que no son más, digamos, que son casos emblemáticos donde decíamos, bueno, son tan graves que, bueno, vamos para adelante y que sean juicios donde la justicia muestre, pues, el tamaño que tiene. Y, por Dios, son casos que todavía están en un limbo muy complejo, ¿no? Es decir, ahí hay una cuenta pendiente. Si bien hemos visto una agenda económica que se la puede palpar, se la siente, la gente la está viviendo, el momento cuando nos fijamos en el Estado de Derecho, ahí hay, pues, un signo de interrogación muy complejo. Comparto con usted, comparto su observación y comparto la preocupación y la decepción. La justicia hoy es una decepción total. La mejor forma de demostrar, Juan Carlos, de que no interferimos la justicia, es que esos señores de la justicia hacen lo que les da la gana, no trabajan y no resuelven los asuntos. Si estuviera bajo control del gobierno de la justicia, los haríamos trabajar a las 5 de la mañana. No tendrían sábado, no tendrían domingo, trabajarían hasta las 10 de la noche, no tendrían vacaciones judiciales, como se dan dos veces al año como parlamentarios. No tendrían eso. Y a resolver, ¿a quién cree que le hace daño el que no se resuelva los juicios? A nosotros. Claro, a todos. Pero por supuesto que nos hace daño. Seguro que sí. Si estuviera en nuestras manos un hilo de la justicia, los vería a ellos, a los de la justicia, a los jueces y fiscales, trabajar como trabajamos nosotros. Pero ustedes han evaluado en el Parlamento. Eso es verdad. Fue una elección de gente, de abogados y de doctores, lamentablemente no bien escogida, o señores que, porque han sido elegidos por el voto, ahora se creen pequeños dioses que no dependen de nadie, sí, y que dicen, hacemos lo que nos da la gana. Entonces, ha habido ahí, lamentablemente, errores, pero como usted, yo también exijo. Lo primero que dijo el presidente Evo cuando posesionó a los jueces es, resuelvan los casos. Justicia rápida, justicia transparente. Bolivia quiere saber, de los que están enjuiciados en Hotel Las Américas, ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes los inocentes? Si hay culpables, a la cárcel. Si hay inocentes, a su casa. Yo no sé quién será el culpable, quién es inocente. La justicia. Pero ya, están 2009, al 2010, al 2011, al 2012, al 2013, al 2014, 5 años. Esa es una barbaridad. Para mí, ese es un delito. El que jueces y fiscales hayan permitido que dure 5 años, para mí es un delito. Y vamos a hacer una ley en la Asamblea. Juez y fiscal que no resuelve en los 6 meses o en 1 año el juicio, a la cárcel. Hay que sentar la mano a ciertos jueces. No a todos, hay gente muy noble y muy trabajadora. Pero ciertos jueces y ciertos fiscales que lucran con el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más papelitos, más coimas, más dinero, más sobornos por aquí. Ellos son, se han vuelto los dioses del tiempo de la ciudadanía. Hay que quitarles ese poder. Eso no puede ser así. Una ley, estamos haciendo la ley de procedimiento penal. 6 meses o 1 año. Harán 10.000 chicanas. Si no acaba en 1 año, el juez del caso y el fiscal del caso está compartiendo la celda con los acusados. Y es importante, dentro de estas reformas que quiere hacer también el gobierno nacional, se abre la posibilidad de hacer una reforma a la constitución política del Estado por el tema de los magistrados. Han sido elegidos, no hay revocatoria para ellos, son mini dioses. Entonces, ¿también está dentro del planteamiento poder hacer una reforma a la constitución? Nosotros no la hemos planteado, la ha planteado la oposición. Nosotros tenemos la vía de los enjuiciamientos. La Asamblea tiene la vía de los enjuiciamientos. Como lo están haciendo ahora. Sí. Juez que se sale del camino, no es que favorezca a nosotros, que decida lo que quiera en justicia. Pero que trabaje. Pero que decida. Cuando yo entré a la cárcel, Juan Carlos, tuve 5 años. El 80% de la gente no tenía sentencia. Sí, es verdad. Hoy el 80% no tiene sentencia. A mí me da vergüenza. Yo antes era un recluido, ahora soy vicepresidente. Y sigue lo mismo.
Yo siento vergüenza de la justicia, Priscila. Entonces, ¿qué le pedimos al juez? No que nos haga caso, que trabaje, que resuelva el caso. Si quiere sacarlos a todos, que los saque a todos libres, su problema. Si quiere meterlos a la cárcel, que él decida, es su decisión en legalidad. Pero que haga algo, no que deje esta indeterminación, este periodo indefinido de que nadie sabe si es culpable, nadie sabe si es inocente. Y día por día te extorsionan, te cobran plata, te maltratan, te hacen sufrir, te debilitan moralmente, porque no sabes si vas a estar 20 años así o vas a estar una semana así. No se puede especular con el tiempo de la gente. No se puede lucrar con la esperanza y el tiempo de las personas. Entonces, dentro del plan no está cambiar la Constitución. No. Dentro de nuestra decisión es a jueces que están ahorita incumpliendo juicio. Y el juicio te saca. Vamos a ir sacando a los jueces que no están cumpliendo su labor, que están metidos en actos de corrupción, que están metidos en actos de retardación de justicia. Los vamos a ir enjuiciando en la asamblea, los vamos a ir sacando uno por uno, uno por uno, uno por uno. Los jueces que cumplen su tarea, no que nos obedezcan, sino que cumplen su tarea, se quedarán tranquilos. ¿Los primeros tres podrían ser los magistrados del Tribunal Constitucional? Están en un proceso de enjuiciamiento y eso va a culminar, Priscila, va a culminar. Hay que dar una señal. Hemos aguantado 2 años. Y lo malo es que el plato, quien paga las culpas de ellos, somos nosotros. Está pagando la Asamblea la culpa de la mala administración de la justicia. La Asamblea tiene que restablecer su autoridad. Y la manera de restablecer su autoridad es enjuiciando a los jueces. Bueno, quiero contarle que yo me he comido el conocimiento. No se ha comido la industrialización, ni los recursos naturales, ni usted su pastel. Así estoy que a la mitad. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, seguimos conversando. Estamos con el vicepresidente del Estado. Esto es Levántate Bolivia. Estamos en un abanico de temas. Usted ha visto que hemos viajado por agenda de ahora, de antes, analizando el momento. Y vamos a preguntarle qué va a hacer de la campaña. En instantes, ya volvemos. Todos son los minutos que nos separan de las 8 de la mañana, así que nosotros retornamos en breve con más Levántate Bolivia.